Good morning, children. How are you today? Soy la tía Andrea Ojeda. Hoy, el señor L trajo de sorpresa a la princesita O. Los niños estaban muy contentos. Vamos a ver qué cosas podemos aprender con ellos dos juntos. Los niños se preguntaban cómo sonaban ellos dos juntos. El señor L les dijo, yo sueno con la lengua pegadita al paladar. Y la princesita O dijo, yo sueno con una boquita así como de asombro. ¡Oh! Y juntos formamos la sílaba lo. Le explicaron a los niños que ellos como sílaba lo podían formar una palabra o ponerse al inicio, en la mitad o al final de una palabra, así como las palabras que vienen a continuación. Vamos a ir parando el video para descubrir en qué parte se escondieron, porque son muy traviesos. En la palabra lobo, ¿dónde encuentro la sílaba lo? En la primera, excelente. Y lobo se escribe así en imprenta y así en manuscrita. ¿Dónde se encontrará la sílaba lo en la palabra olor? En la sílaba del medio, muy bien. Y olor se escribe así en imprenta y así en manuscrita. En la palabra palo, ¿dónde estará la sílaba lo? En la última sílaba, excelente. Y palo se escribe así en imprenta y así en manuscrita. ¿Dónde se encuentra la sílaba lo en loro? Al inicio de la palabra, muy bien. Y loro se escribe así en imprenta y así en manuscrita. ¿Dónde se encuentra la sílaba lo en la palabra malo? En la última, muy bien. Y malo se escribe así en imprenta y así en manuscrita. ¿Dónde encontramos la sílaba lo en la palabra paloma? En la sílaba del medio, muy bien. Y paloma se escribe así en imprenta y así en manuscrita. ¿Dónde se encuentra la sílaba lo en la palabra lombriz? En la primera sílaba, excelente. Y lombriz se escribe así en imprenta y así en manuscrita. ¿Dónde se encontrará la sílaba lo en la palabra aloe? En la sílaba del medio, excelente. Y aloe se escribe así en imprenta y así en manuscrita. Amiguitos, ¿en qué parte de la palabra Lola se encuentra la sílaba lo? En la primera, muy bien. Y les cuento que como es un nombre tiene que escribirse en mayúscula. Y Lola se escribe así en imprenta y así en manuscrita. En la palabra loco, ¿dónde encontraremos la sílaba lo? En la primera, muy bien. Y loco se escribe así en imprenta y así en manuscrita. See you later, my friends. Hoy los niños aprendieron muchas cosas con la sílaba lo. Ya saben que son muy traviesos y se esconden en distintas partes de las palabras. Vamos a seguir repasando en casita las consonantes que ya pasamos y estas que estamos aprendiendo. Un besito, bye bye.